Mikel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, combina su labor con el juego de Hayalay. Apenas el año pasado, cuando encabezaba la Unidad de Legislación Tributaria de Hacienda, Arriola trabajaba en la redacción de la Ley de Ingresos y entrenaba para el Campeonato Mundial del Juego Vasco. El funcionario ha formado parte de la selección mexicana de Hayalay desde 1991 e incluso ha ganado 3 medallas de plata venciendo a potencias mundiales en este deporte como Francia. Hola, soy Mikel Arriola, comisionado federal de la COFEPRIS, y estamos hoy en el frontón del Ordui después de un entrenamiento de Hayalay, un deporte vasco muy arraigado en México. Este frontón está en el corazón de la colonia Condesa. La historia del Hayalay viene de mi familia. Mi abuelo llegó a México en el año 29 a inaugurar el frontón México, que está en la Plaza de la República. Y mi abuelo fue pelotario profesional 30 años. Se retiró en México. Era de origen vasco, del pueblo de Marquina, Vizcaya, donde se inventó este deporte. Y se quedó a vivir aquí el resto de su vida. A la edad de 6 años, los Santos Reyes me trajeron mi primera cesta y de ahí empecé a jugar con mi papá. Él me enseñó mis primeras posturas y después empecé a jugar en la escuela de Hayalay de Miami a los 14 años de edad para jugar mi primer campeonato mundial juvenil a los 15 años en el Frontón México, donde obtuve medalla de plata. Después, en el 94, pude jugar mi segundo mundial ya abierto, con la fortuna de llegar a la final, también medalla de plata. Después en México, 98, otro campeonato mundial con plata. Después en la década de 2000, interrumpí el juego de Hayalay por mis estudios. Y el año pasado tuvimos también la fortuna, a nuestro regreso, a ganar la medalla de plata. El Hayalay para mí es el deporte más bonito del mundo y además es el origen de que yo pueda estar en México, porque mi familia llegó aquí por el Hayalay. Es el deporte de la familia y es el deporte más espectacular que conozco, y además aquí he hecho yo gran parte de mi vida y gran parte de mis amigos. Y el deporte pues siempre ha sido para mí la mejor terapia para enfrentar los retos, tanto laborales como personales.